Continuamos con más información aquí en Hechos Guatemala. Durante los últimos días, dos mujeres de origen estadounidense han sido capturadas por las autoridades de nuestro país. ¿Por qué? A continuación se lo informamos. Dos ciudadanas de Estados Unidos han sido capturadas en este año. Al estar implicada en una supuesta red de tráfico de personas y adopciones ilegales, la Interpol detuvo hoy en Ciudad Pedro de Alvarado a Nancy Susana Bailey, de 61 años, quien según la policía ocupó el cargo de directora de una casa-hogar en Parramos, Chimaltenango, donde las supuestas madres de los menores presentaban documentación falsa para entregar a los infantes en adopción a familias extranjeras. Y este 12 de diciembre, una mujer estadounidense fue capturada por la policía después de ser acusada de extorsión y asociación ilícita en la región suroeste de Guatemala. Debra Lee Gish, originaria de Washington, Estados Unidos, fue detenida en el municipio de Santiago, Atitlán, a unos 145 kilómetros de la ciudad capital. Joaquín Samayoa, Azteca Noticias.